Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, bienvenidos. Gracias por estar en contexto. Ya se acerca la época electoral. Tenemos pocos días para sumarnos al mes de mayo número 5. En ese momento vamos a tener una decisión importante como pueblo. Hoy es voto 24. Esta convocatoria, bueno. En esta ocasión nos vamos a referir a las declaraciones que emitió el candidato presidencial Martín Torrijos con respecto a la incertidumbre que hay con las elecciones y la petición a las entidades encargadas de que definan quiénes van a ser los candidatos que van a participar en las próximas elecciones del 5 de mayo. Además de esto, vamos a conocer la reacción del equipo presidencial del señor candidato con respecto a la situación del grado de inversión. ¿Qué planes tienen y cómo lo vamos a poder recuperar si es que se puede hacer en un quinquenio? Y de igual manera vamos a tratar de explorar el plan económico de la campaña del señor Martín Torrijos, que va por el partido PP. Y precisamente de ese partido yo tengo hoy a la vicepresidenta en nuestro estudio, a quien agradezco mucho su participación y su visita. Gracias, Zulfi, por estar con nosotros. Bueno, Adela, muchas gracias y un placer estar aquí nuevamente en contexto compartiendo alguna información de esta tan importante decisión que vamos a tomar todos los panameños y panameñas, sí, este 5 de mayo. Bueno, ya no queda mucho. Es Zulfi Santamaría para presentarla con todas las letras. Y me gustaría iniciar por el mensaje que entregó el señor Martín Torrijos recientemente acerca de la incertidumbre que hay, la llama así, ¿no? La incertidumbre en materia de la cantidad de candidatos que van a participar en las elecciones. Explíqueme por qué se enfoca en eso. Mira, es que estamos a escasos 35, 34 días, porque hoy es 34 días de las elecciones. Tenemos unas elecciones el 5 de mayo y al día de hoy el Tribunal Electoral no ha tirado la papeleta presidencial. Eso nunca había pasado. Eso trae una incertidumbre. Y no solamente eso, tiene que tirar las papeletas electorales, tiene que trasladarlas a todas las partes del país, a todos los centros de votación. Eso no es algo que se hace en dos días. Eso es algo que tiene que hacerse con bastante tiempo de anticipación. Sin embargo, al momento, en virtud de algunas denuncias, en virtud demandas, de algunas demandas, lastimosamente las decisiones del Tribunal Electoral están en la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, ahí como abogada, pues yo te tengo que decir algo, y esa es mi opinión como jurista y como abogada y por supuesto conocedora de la materia electoral. A nosotros nos enseñaron que el Tribunal Electoral es un tribunal independiente, que no es parte del órgano judicial. Y como no es parte del órgano judicial, sus decisiones no están sometidas a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando nosotros vemos que una decisión de la Sala de Acuerdos, que es la última decisión, solamente es recurrible ante la misma Sala de Acuerdos. Uh-huh. Obviamente obedeciendo al principio de doble instancia. Que ya pasó. Sí, que ya pasó. Sin embargo, cuando no me gusta la decisión, entonces yo me voy a la Corte Suprema de Justicia, y es sumamente peligroso confundir peras con manzanas. O sea que confundir la justicia que maneja la Corte Suprema de Justicia con las decisiones electorales. Y hemos tenido malos precedentes en la región, como por ejemplo lo tuvimos en Nicaragua, que gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia tomaron de un plumazo, pusieron o implementaron la reelección indefinida. Entonces, a ver. Entonces, yo creo que hay que separar los temas y hay que ser bastante responsables con eso. Entonces, ¿qué espera el partido PP de lo que está pasando? O sea, ¿ustedes están a favor o no de nosotros, la candidatura de Molina? Nosotros no estamos, nosotros no nos metemos en el tema de las candidaturas. Entonces, ¿qué Porque sencillamente nosotros lo único que pedimos es que nos pongan las reglas en blanco y negro. Y ya lo ha dicho Martín Torrijos, él no quiere ganar por forfín,
Nosotros queremos ganar con la mayoría de los votos de todos los panameños, no porque vayan quitando candidatos. Entonces, o sea, están de acuerdo con que dejen correr a las personas. Esto también es un tema y en nuestro análisis legal, el vicepresidente está para suplir las ausencias temporales o permanentes del presidente. Esto por analogía, también lo dice el Código Electoral, que el candidato a vicepresidente tiene la obligación o tiene el derecho de suplir las ausencias temporales o permanentes del candidato a presidente. Correcto, a ver, entonces, en ese sentido, nosotros no vemos el sentido de que estén tratando, no sé, que hay que preguntarle quién puso la denuncia, quién puso la demanda, cuál es el fin que le está buscando. A ver, ahora, nosotros como Partido Popular, claro. El fin es que tal vez pero, se declare nula esa o inconstitucional esa sala de acuerdos que hizo el tribunal y entonces como Partido Popular nos estamos enfocando, Adela, y todos los panameños y panameñas que nos están escuchando en estos momentos, en hacer las propuestas, en presentar nuestras propuestas, en explicarlas, en darlas a conocer y sencillamente ganar y convencer a cada uno de los panameños que Martín Torrijos es la mejor opción para la República de Panamá en este quintenio. No es un tema de quítenme este porque este me está haciendo ground o quítenme esto porque sencillamente él interfiere con lo que quiero. Piden no, son reglas, o sea, nosotros, claras. Lo que nosotros bien. Estamos pidiendo es que el Tribunal Electoral emita ya la papeleta, juegue su papel de el máximo, el tribunal rector. Máximo rector de todo lo que es el tema electoral en la República de Panamá y tiren las papeletas. A este momento, ojo, estamos ya tarde. Entonces, y ellos tienen que tomar decisiones y hacer su papel. Entonces, ¿qué haría el Tribunal Electoral? Una pregunta. Primero, la Corte Suprema tiene que decir... La Corte Suprema tiene que decir, yo no tengo competencia para ver este tema, pero lo tiene que hacer ya, rápido. Ya admitió la demanda y ahorita mismo están esperando las opiniones a favor y en contra. Bueno, tiene que decir, nosotros no somos competentes para ver este tema, lo pueden ver en el fondo. Me explico, es posible que la forma la hayan cumplido, pero en el fondo, bueno, nosotros no somos competentes para ver este tema. Pero y decir rápidamente qué es lo que el tribunal, decir lo que el tribunal decide, eso se hizo porque es el máximo rector del tema electoral en la República de Panamá. Y el tribunal lo que tiene que hacer... O sea, desestimar la demanda que entró en la Corte. A nuestro criterio, la Corte no debe influir en los temas electorales. Cuando comience la Corte Suprema de Justicia a influir en los temas electorales, entonces ya nosotros estamos buscando la quinta pata al gato y eso es muy peligroso en tema de estabilidad política en un país. Vamos a hacer la pausa, Zulfi, me llama la atención la posición. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida con más. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con Zulfi Santamaría, vicepresidenta del Partido Popular. Zulfi, bien, hemos agotado prácticamente el tema de la incertidumbre. Sí, es que es muy largo, que estamos, claro. No, pero lo hemos abordado. Creo que he entendido bien lo que están tratando de pedir. Igualmente vamos a tener que esperar a ver cuál va a ser la decisión de la Corte con respecto a esta demanda y... Al final, cuando ellos determinen algo, ¿qué tiene que hacer el Tribunal Electoral? Pero lo tienen que hacer... Entramos en un conflicto de nuevo, ¿no? Claro, pero es que tienen que hacerlo rápido. Estamos a prácticamente un mes de las elecciones. O sea, no tenemos mucho tiempo para estar perdiendo... Ese es un problema. Y para estar sufriendo de parálisis por análisis. Otra cosa importante es que acabamos de recibir una mala noticia como país. Sí. Y nos degradaron. Sí. Prácticamente en cuanto a la confianza de inversión y la capacidad de pago que tiene el país a las instituciones financieras internacionales. En este sentido, hay algo muy básico que señala Fitch Ratings y todas las que han estado haciendo sus análisis. Correcto. Y es el cierre de la minera. El señor Martín Torrijos estuvo apoyando el cierre de la minera. Sí. Yo me pregunto, ¿tienen una opinión distinta ahora? No, mira. ¿Cómo van a hacer lo que pasa para es que, poder es que lograr...
ese ambiente. No fue de tanto confianza. El cierre de la mina per se. Sí, fue. Fue todo lo que estuvo alrededor del cierre de la mina. Primero que todo. No, pero al final. El derecho el internacional. Fue el cierre. Escucha. El derecho internacional establece claramente que no puede ir en contra del derecho interno. Esto es una de las reglas principales del ordenamiento jurídico interno. Es una de las reglas principales del derecho internacional. El derecho internacional no puede ir en contra del ordenamiento jurídico interno. Lo que quiere decir es que si la Corte Suprema de Justicia emite un fallo diciendo que el contrato es inconstitucional, no se puede hacer de todos modos. Claro, eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Sí. Ahora bien, el Supremo, que es el pueblo panameño, que es el que pone y quita presidentes, que es el que decide todo y es el dueño del gobierno. Ojo, el gobierno mandato. No es el dueño del pueblo, es al contrario. El pueblo es el jefe del gobierno. Entonces, ahora bien, ya el Supremo habló y el Supremo dijo, no queremos mina. Lo que se hizo fue que se ejecutó. Ahora, ¿cómo se hace esto cuando hay una Corte Suprema diciendo que un contrato es inconstitucional? Paralelamente hacen otro contrato en donde en un solo día, o digamos que en dos días, pasando de un día para otro, se hace un debate, tres debates, primero, segundo y tercer debate, ¿verdad? Como la norma dice pero que se tiene que hacer en tres. Historia, pero es que no es solamente un cierre, es que no podemos ser tan simplistas como que decir tengo, que no, fue un cierre. Pero simplemente es todo puntuales. Lo que hubo, todo lo que hubo en esto. Nosotros estamos, vamos, ustedes a, vamos se mantienen a seguir, en la decisión seguimos de apoyando, no más mina. Seguimos apoyando lo que dice el pueblo panameño. No más mina. En estos momentos, el pueblo panameño ha decidido desde noviembre del año pasado de que no quiere minería a cielo abierto. Okay, entonces, y la pregunta no, nosotros estamos a lo que diga el pueblo. Okay. Somos, acuérdate, nosotros somos los mandatarios. Ellos son los mandantes y nosotros somos los mandatarios. ¿Cuál será la renta económica que tiene? La renta económica, la renta sustitutiva nosotros, la renta económica. Nosotros tenemos muchísimo más opciones. Mira, Panamá toda la vida, o mucha parte, antes de First Quantum, ha vivido y ha tenido una renta económica sostenible. Incluso cuando Martín Torrijos fue presidente de la República, nosotros tuvimos a un Panamá que lo pusimos de moda. La economía comenzó de número, pasó de números rojos a números negros. Es decir, comenzó a ponerse en superávit. ¿Pero cuál va a ser el plan ahora? Sí, el plan de eso. Nosotros tenemos varios planes. Uno de los planes que vamos a tener, que es prácticamente la macro obra que va a llevar Martín Torrijos cuando sea presidente de la República, es precisamente lograr la construcción de la autopista que va a ir desde Chiriquí a Panamá. Y tiene varias aristas. Primero, va a ayudar a que aquel agricultor que labra la tierra, que saca su producto y sale a las 5 de la mañana, puede estar en Merca Panamá o puede estar en otros puntos de la ciudad a las 9 de la mañana. O sea, va a ser sin salida. Muchísimamente. ¿Cómo va a ser eso? No van a tener una salida en cada pueblo. No es una autopista para un pueblo. Si tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos o te vas a Europa, no es que en cada pueblito tienes una salida. Hay varias salidas, varias calles que se van a ir conectando. Ahora, algo más adicional, rápido, lo que muchísimo más rápido. ¿Cuánto va a costar en donde, eso? Sí, eso están haciendo los presupuestos, pero además de cuánto va a costar, la pregunta es, ¿de dónde va a salir la plata? Además. Correcto. Va a ser una autopista autofinanciable como lo hizo, como lo hicimos precisamente con el Canal de Panamá, con asociaciones públicos privados. ¿Autofinanciable en qué sentido? No entiendo. Bueno, el mismo la misma autopista, ¿verdad? Que va a tener, va a ser como la base de todo lo que se va a construir. Mira,
En estos momentos... ¿cuánto va a valer? O sea, es que ese plan me suena que un se plan... está, mira, todo eso está en el plan económico, pero esa es prácticamente la base de la economía. Además de eso, se va a enfatizar en el turismo. Panamá está en pañales. Nosotros tenemos mejores playas, nosotros tenemos mejores paisajes, mejores montañas, mejores cosas que enseñar a toda parte del mundo. El turismo requiere igual. Requiere mucha inversión, mucha infraestructura, claro. Pero pues cuando tú creas un ambiente de seguridad jurídica, cuando tú creas un ambiente en donde se pueda invertir, cuando tú creas un ambiente en donde no hay corrupción, las personas están dispuestas a invertir. Pero si tú tienes un lugar en donde si tú no pagas tanto, no puedes hacer tal cosa. Si no pagas aquí, no puedes hacer tal cosa. Por supuesto que hay una inseguridad jurídica y no vas a venir a invertir. Bueno, entonces, déjeme hacer una pausa porque si no, no nos va a dar tiempo para poder tomar en cuenta otros temas, elementos que tengo aquí que me parecen muy interesantes. Y regresamos enseguida. No se vaya, por favor. Vamos a hacer una breve pausa. Bien, gracias por continuar en sintonía. Yo me revisé el plan del señor Martín Torrijos en la parte económica, debo de ser muy sincera, y allí vi que están prometiendo 350,000 nuevos empleos, cosa que a mí me parece un poco difícil de entender cómo se van a generar, porque para poder generar 350,000 nuevos empleos en 5 años, tú necesitas crear mínimo 150 empleos diarios. Entonces yo no entiendo... ¿cómo van a hacer eso en un país en donde en este momento no va a crecer lo suficiente y también pretenden hacer un plan de austeridad? No lo entiendo. Ok, bueno, todo eso con la inversión público-privado. Con la inversión público-privado. Pero si no tenemos dinero, bueno, con la inversión público-privado. Mira, hay una diferencia entre pedir prestado para gastar y pedir prestado para invertir. Y es una diferencia enorme. Pero ustedes dicen que van a hacer 19 sí. billones de dólares en obras. ¿De dónde van a sacar el dinero? Bueno, precisamente con la asociación público-privado. Como pero te igual lo estado, es dinero que como tienes te lo que meter, diciendo, no es gratis. Sí, pero cuando tú le invitas a una empresa a invertir en una obra específica que le va a traer a la empresa un retorno económico, la empresa, por supuesto, que está dispuesta a invertir. Pero cuando tú le pides a un Banco Mundial, dame plata para pagar la planilla, por supuesto, eso. La empresa va a decir okay, ¿cuál es qué rentabilidad o qué retorno de la inversión yo voy a tener allí. Entonces, cuando yo te he hablado de esta autopista que lo hicimos en el bloque pasado, esta es la mega obra que va a distinguir precisamente el mandato que va a tener Martín Torrijos en este próximo quinquenio. Esto va a traer una serie de empleos directos e indirectos. Adicional a eso, el reforzamiento del turismo también va a traer una gran cantidad de empleos en Panamá que sean directos e indirectos. Entonces, nosotros, por supuesto, quitando las botellas, quitando el tema de el qué hay para mí, quitando los problemas de corrupción, algo. Se disminuye y, créeme, alcanza mucho más el dinero cuando no se roba. Bueno, eso lo dicen todos los candidatos. De eso a que lleguen y eso se pueda gestionar es otro paso que a mí me encantaría saber después. Pero se hizo. No, bueno, yo quiero saber en este gobierno cómo lo van a hacer, porque no es que pero ya es que se ya hizo te lo y ya estoy, quedó te lo, bien. Ya te lo estoy diciendo. A ver, déjame hacerte una pregunta, a ver. Nada más para entender. Ustedes dicen que van a invertir 19 billones de dólares en obras en los 5 años. Eso está en su plan. Correcto. Eso implica que cada año ustedes tienen que invertir 3.8 mil millones de dólares en cualquier obra. Yo me pregunto, ¿cuántas empresas van a estar interesadas en invertir y si ya hicieron contacto? Mira. ¿Qué es lo que... Mira, o sea, cuando ¿cómo se yo anunció, puedo llevar cuando eso se anunció, de la teoría a la práctica? Cuando se anunció... la ampliación del canal, muchas personas muchas personas decían exactamente, hacían la misma pregunta que hacía, que es que Panamá necesita esa autopista. ¿Por qué la necesita? ¿Por qué la necesita? Porque precisamente la comida que nosotros comemos, que tú comes, que todos compramos en el supermercado, es mucho más costosa. Porque viene una precisamente, carretera que sale precisamente por el transporte.
la comida se daña. Cuando tú disminuyes los tiempos, tú puedes traer la comida directamente del productor a la mesa de las personas o directamente del productor a los supermercados. Sí. Tú prácticamente estás eliminando el intermediario. Eso abarata los costos, porque la mayoría de los costos que tiene un producto son servicios, ni siquiera es el producto como tal. Cuando tú eliminas el intermediario, tú eliminas el servicio y por supuesto es mucho más barato. Entonces, Sulfi, esa es una obra. Ya, correcto. Todo lo que es la cadena de distribución y la logística, yo estoy entendiendo que el señor Martín Torrijos está apuntando a la logística y ese es un plan para agilizar la logística. Eso me quedó claro. Correcto. Lo que yo quiero entender, y los demás... Fortalecer los demás. No, los demás proyectos. Bueno, ¿cuáles van a ser? Fortalecer. ¿De dónde voy a tener fortalecer los puertos de Panamá? Nosotros tenemos. Ya están hechos. Nosotros fortalecerlos, mejorar las condiciones en las cuales se están negociando los puertos. Y las inversiones sí, que están pidiendo. Pero eso es parte de la inversión, eso es parte de la plata que va a entrar al Tesoro Nacional. Cuando tú haces una mejor negociación de un contrato, por supuesto... O sea, que van a revisar los contratos con los puertos. Todos los contratos que están siendo lesivos para la República de Panamá se deben revisar. Si están correctos, se dejan. Si no están correctos, se renegocian. Todo en la vida se puede renegociar. Si no fuera así, el canal todavía fuera de los gringos. Bueno, pero de todas maneras, ¿quién dice que ese contrato es lesivo, por ejemplo? Como bueno, para ver si se cuando negocia tú, o no. Cuando tú ves los contratos que tiene la República de Panamá con las empresas de puerto versus los contratos que tienen estas mismas empresas con otros puertos de la región, créeme que los otros países tienen mejores condiciones negociadas que las que tiene Panamá. Ahora bien, no solamente eso, va en varias direcciones. Como te dije, el turismo... Los ingresos, ¿de dónde los vamos a sacar? Es lo que no entiendo. Pero es que precisamente cuando no se roba, se gana más. Cuando tú tienes... Si tú supieras lo que nosotros podríamos ingresar al Tesoro Nacional, las cosas cuando no está, cuando se baja la corrupción... Eslogan de campaña. Dígame, no es un eslogan de campaña. Bueno, espérenme. Es la realidad, es lo que estamos viviendo. Pero la hemos visto. La hemos visto tan normal que no pareciera cierto lo que tú dices. Cuando nosotros vamos a decir, es que si cambiamos esto, esta pequeña cosa cambia radicalmente los ingresos del país. El que menos roba, más gana. Ok, perfecto. ¿Cuáles van a ser las medidas de transparencia que va a instalar el gobierno de Martín Torrijos como para decirme no van a robar? Precisamente una de las medidas de transparencia es todas las personas van a tener que firmar. ¿Firmar qué? Firmar, entrada, salida, marcar, firmar, entrada, salida. ¿En la planilla? Todas las personas. No, pero en gestión pública. En gestión pública... Se acabó el tema del amiguismo con el contrato. Se acabó. ¿Qué el tema? Eso. Bueno, es una de las cosas que precisamente tenemos que reforzar las entidades fiscalizadoras de estos, no como una contraloría que nosotros tenemos que prácticamente si no pasas por GO no te saco el cheque. Entonces va a haber una nueva autoridad que revise que no haya conflicto de interés. El tema es poner a las personas correctas en los lugares correctos. ¿Y qué garantiza eso? Garantiza sencillamente transparencia y honestidad. No, obviamente, pero ¿quién me garantiza que eso va a pasar? ¿Quién te garantiza? Sí. Bueno, ¿quién te garantiza que mañana vas a seguir viviendo? Es una respuesta que no te puedo decir. Lo que te puedo decir es que si tú tienes la oportunidad de confiar en alguien que ya lo hizo versus confiar en una persona que entonces otras personas que lo vas no a la lo confianza. Ha hecho. Entonces lo vas a la confianza. Tú votas por esperanza, tú votas por confianza, no, tú votas por proyecto que te convenza, un plan que te convenza. Los panameños ya no votamos por esperanza. Los panameños queremos votar por ser alguien humano, que nos haga. Yo estoy harta de que me engañen. Yo quiero un gobierno escoge un gobierno que ya haya demostrado que no engaña y que hace. Como el gobierno de Martín Torrijos. Bueno, esa es la palabra final que le voy a dejar porque ya se me acabó el tiempo. Bueno, como un gobierno que hace, que ya tiene experiencia y que ya tiene una trayectoria comprobada, no como los otros que están iniciando y no sabe qué va a venir. Yo le quiero dar la bienvenida al programa.
para que regrese otro día y podamos seguir. A mí me gusta mucho que usted venga al programa, de verdad, y lo agradezco. Gracias por venir, Sofía. Y la invito, la comprometo públicamente a que regrese. Gracias. Claro. Gracias a usted, me tengo que ir rapidísimo. Las noticias en contexto, con Adela Coriad.